Buenos días a todos. Desde el BID les damos la bienvenida por acompañarnos al evento Fortaleciendo la Igualdad de Género en STEM, una conversación con los países de Mercosur, organizado por la División de Competitividad, Tecnología e Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo, con las embajadas de los países de Mercosur aquí en Estados Unidos. Mi nombre es Wanderlei Ardaeli, especialista de la División de Competitividad, Tecnología e Innovación, y tengo el gran gusto de moderar este evento que celebra el Mes de la Igualdad de Género y los 30 años de la firma del Tratado de Asunción que creó Mercosur. Antes de empezar, quiero transmitirle algunas instrucciones de forma para tener en cuenta en este mundo de transmisiones virtuales, ¿no? Primero, comentarles, pedirles para que gentilmente silencien sus micrófonos para que los mismos no interfieran en el sistema de traducción. Nuestro evento cuenta con apoyo de traducción en tres idiomas, inglés, español y portugués. Y para seleccionar esta opción, basta clicar, hacer un clic en la figura del globo que aparece en la barra principal de Zoom. Nos gustaría mucho de contar con vuestra participación, por eso les invitamos a que hagan sus preguntas, que pongan en el chat y luego al final vamos a tener un momento para esta conversación, para recoger algunas de esas preguntas. Muy bienvenidos, esperamos que este evento nos entusiasme, nos ponga desafíos sobre la mesa para que juntos podamos abordarlos. Ahora sí, podemos empezar. Para las palabras de bienvenida, yo invito al embajador Jorge Arguello, embajador argentino en los Estados Unidos, en representación de la presidencia pro tempore del Mercosur, para sus palabras de bienvenida. Adelante, señor embajador. ¿Me escuchan ustedes? Ahora sí. Perfecto, perfecto. Bueno, buenos días a todas, buenos días a todos. Para mí es un gran honor estar hoy aquí presente junto a un panel tan rico de expertos en lo que hace a la temática de brecha de género en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, que es lo que conocemos como STEM. Este espacio de intercambio surge en realidad de un esfuerzo conjunto que hemos venido desarrollando las embajadas de los estados parte del Mercosur, precisamente por lo que usted recién mencionaba. Estamos en el 30º aniversario de la creación de la Constitución del Mercosur y lo hemos hecho aparte trabajando de consuno con la División de Competitividad, Tecnología e Innovación del BID. Y se verifica, como se señalaba, en un mes muy especial. En este mes coincide la celebración del Mes de la Mujer y coincide con el aniversario de la creación de nuestro Mercosur. Por eso yo quiero agradecerle a Gonzalo Rivas del BID por todo el apoyo que hemos recibido de la institución y, por supuesto, un reconocimiento especial a mis colegas, los embajadores de las embajadas de Brasil, Paraguay y Uruguay, por el trabajo que hemos realizado en conjunto para la organización de este evento. La relevancia, la importancia de esta temática a nivel mundial y regional es innegable. De acuerdo con los datos de la UNESCO, las mujeres representan tan solo una minoría dentro del grupo de investigadores del mundo, más allá de la gran demanda de talento que existe hoy en todas las latitudes. La región latinoamericana y caribeña, y claro, dentro de ella los países del Mercosur, tienen un 45.8% de participación de las mujeres en ciencia, lo cual nos ubica en una posición mejor que otras varias regiones del mundo. Y esto es algo que debe ser subrayado, por más que todavía nos falta ese 5% que nos permita la igualación que estamos procurando. Pero en líneas generales, el estudio del año 2020 de Elsevier indica que, si bien la brecha se redujo en la mayoría de los países y en la mayoría de las regiones en los últimos años, lo cierto es que aún persisten desigualdades en publicaciones, acceso a becas, sesgos en los sistemas de evaluación, evidentes problemas de visibilidad de las mujeres en la materia. Estamos entonces ante la necesidad de implementar
reformas sustantivas y avanzar sobre el análisis de datos más complejos que permitan obtener diagnósticos más precisos para implementar políticas públicas que sean efectivas, de cuidado y que logren traducir en números concretos la participación y la visibilidad de las mujeres en STEM. Hoy podemos obtener no solo información de primera mano del líder respecto de los últimos estudios realizados sobre la temática, sino que también en el marco de las presentaciones sobre los instrumentos y los desafíos, vamos a tener un espacio de reflexión e intercambio, interacción entre los panelistas acerca de la agenda futura y cuáles serían los principales elementos de dicha agenda. Creo que si entre todos logramos diagramar una agenda de trabajo hacia el futuro, en este tema que es tan importante, tan caro, entonces juntos habremos cumplido ampliamente el objetivo que hoy nos hemos planteado con la realización de este evento. Por todo eso, yo quiero expresar nuestro agradecimiento y saludar a cada una y a cada uno de los participantes de este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador. A continuación, invito al jefe de la División de Competitividad, Tecnología e Innovación del BID, Gonzalo Rivas, para sus palabras de apertura. Gonzalo, por favor. Muchas gracias, Vanderleia. Un saludo, en primer lugar, al embajador Arguello y a todos los colegas embajadores de Brasil, Uruguay y Paraguay que han tenido esta brillante idea de organizar este evento, tal como el embajador señaló. En realidad esta es una iniciativa de las embajadas de Mercosur en Estados Unidos y nosotros gustosos de apoyar. Y gustosos de apoyar porque en realidad el tema es extraordinariamente relevante, ya lo mencionó el embajador. Yo me recuerdo cuando yo salí del liceo el año 80, en realidad el 79, entré a la universidad el 80, tenía varios amigos que partieron en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile. Y me recuerdo la dificultad que tenían para hacer fiestas, porque no había prácticamente mujeres en la Facultad de Ingeniería. Años después, cerca de 30 años después, mi hija Matilde entró a la Facultad de Ingeniería, estudió computación, ingeniería de computación, y ya el panorama había cambiado totalmente, muchas más mujeres. Pero aún así, todavía habían diferencias. Y de hecho, mi hija Matilde participaba ahí en un grupo que era una organización para favorecer precisamente que más mujeres pudieran hacer tecnología, que más mujeres pudieran entrar a estudiar ingeniería, etc. Y entonces, claro, si bien las cifras son mucho más promisorias, ya lo mencionó el embajador Arguello, todavía quedan una cantidad enorme de desafíos. Y esos desafíos tienen que ver, básicamente, uno podría decir, con dos tipos de problemas, ¿no? Primero, como lo mencionó el mismo embajador, aquí hay un conjunto de procedimientos, de procesos de selección, evaluación, pero también de estrategias de los propios investigadores que de una u otra manera perjudican a las mujeres. Yo me quedé muy asombrado cuando vi la cifra esta de que los hombres tienden a citarse, autocitarse en sus propias publicaciones un 70% más que las mujeres. O sea, son mucho más autorreferentes, pero son también parte de una estrategia de posicionamiento que me parece bien impresionante. Y claro, por otro lado, también está el problema de que las mujeres tienen que lidiar muchas veces con todo otro tipo de barreras que tienen que ver con el tema del peso, de todo lo que es hacerse cargo muchas veces del hogar, de los hijos, etc. Y muchas veces en la consideración de la carrera, todos estos procesos las perjudican. De hecho, cambios recientes en los procesos de evaluación y de selección de proyectos tienen que ver precisamente con dar cuenta del hecho de que no se puede medir con la misma vara la trayectoria científica y productiva de una investigadora que de un investigador precisamente por este tipo de efectos. Y sin embargo, cuando uno controla por el hecho de si está casada, no está casada, si tiene hijos, no tiene hijos, etc., sucede que las mujeres investigadoras son más productivas que los hombres, un 8% más productivas. Entonces la verdad es que aquí hay un tema de injusticia, obviamente, de un conjunto de barreras, y creo que ese es el tema fundamental a mi juicio, de cómo uno va poniendo límites a las posibilidades de realización de las vías personales, en este caso por consideración de género,
pero también había una pérdida social y económica brutal para los países. En un momento en que nosotros estamos siendo testigos de la escasez precisamente de talento formado en todas estas áreas, poner este tipo de barreras, generar este tipo de sesgo, obviamente le hace mal a las economías y las sociedades de nuestra región y del mundo en general. Pero creo que el punto principal tiene que ver con el tema de justicia, con el tema de cómo uno tiene que ser capaz de generar las condiciones para que todos los seres humanos puedan desarrollar sus habilidades, su creatividad y sus ganas de hacer cosas sin tener que enfrentar este tipo de restricciones. Ahora, por el lado también de las buenas noticias es que estamos muy contentos porque precisamente con estos 4 países que hoy día participamos, tenemos operaciones en curso de apoyo a la ciencia, la innovación, el desarrollo tecnológico, o estamos preparando operaciones. Estamos, Van der Leyen justamente es la jefa de equipo de una operación que estamos preparando con el Estado de Sao Paulo, con el Banco de Desenvolvimiento, y fue muy, muy agradable ver que uno de los temas que precisamente el banco y la Secretaría de Desarrollo de Sao Paulo pusieron arriba de la mesa, así como también desde el gobierno federal, era el tema precisamente de tener que, cómo generábamos condiciones para favorecer el emprendimiento femenino, la transformación digital en empresas lideradas por mujeres, etc. En el caso, con Fernando, preparando la nueva operación también de apoyo al Ministerio y a la Agencia en Argentina, este también ha sido un tema central y ustedes van a ver en las exposiciones eso. Lo mismo está ocurriendo en el programa que estamos preparando de transformación digital en Uruguay, con la ANDE, los trabajos que hemos hecho con ANI y obviamente en Paraguay también con el CONACYT. Entonces, en ese sentido, estamos súper contentos de poder estar trabajando con los países del Mercosur en esto y simplemente decir que este es un grano más de arena en un proceso en el cual ya llevamos muchos años. Mateo Grassi lo ha empujado por mucho tiempo desde el banco y estamos muy felices de poder hoy día estar participando entonces en este evento. Así que muchas gracias, Vanderleia, y vuelvo a ti. Gracias, Gonzalo. Bueno, hablando de Mateo, entonces invito a Mateo Grassi, mi colega en la División de Competitividad, Tecnología e Innovación, una persona un colega que viene estudiando ese tema mucho tiempo y que nos contara sobre el panorama de género y STEM en América Latina. Te invito, Mateo, te paso la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Vanderleia. La verdad que tengo una tarea bastante complicada hoy, porque como ya la embajadora y Gonzalo han anticipado, se han adelantado en sus presentaciones iniciales, este es un tema extremadamente complejo y que tiene bastante ángulos y bastante dimensiones que se deben considerar. Entonces voy a tratar de darle algunos elementos en estos 10 minutos, pero no pretendo abarcar todos los lados que necesitaría. Entonces yo empezaría dando un dato optimista que el embajador recordaba, que es que la región de América Latina básicamente tiene una cantidad de investigadora relativamente favorable en términos de porcentaje respecto a otras regiones del mundo. En la lámina siguiente podemos ver que básicamente hay un 45% de investigadoras mujeres respecto a los hombres. Y esto es comparado con un 28% en el mundo, que es básicamente una cifra bastante más baja. De hecho, hay un error en la lámina, sería 40-45. Y esto es un número, un porcentaje más alto, no solamente de las regiones más desiguales, por ejemplo, las regiones de Asia, que tienen números muy bajos, sino también de los países de Europa, en promedio, o de Estados Unidos. Entonces, esto es un número que nos permite ser en alguna manera optimista, así como la publicación del CEDIER, que recordaba también el embajador, nos dice que en América Latina básicamente las mujeres publican bastante también respecto a los hombres. Pero al final del día, esta cifra, estos números, esconden todavía muchas brechas. Y si pasamos a la siguiente lámina, vemos que hay brecha en distintas dimensiones. Lo primero es claramente que esto es un tema
general, es un promedio de los países, pero también dentro de América Latina hay grandes diferencias entre país y país. Los países andinos, por ejemplo, tienen porcentaje mucho más bajo, Perú, Chile, respecto a los países del Cono Sur, como Argentina y Uruguay. Lo segundo es que también hay lo que se llama segregación horizontal, ¿no? Que también es uno de los temas que vamos a hablar hoy. Es decir, hay una concentración de mujeres en alguna disciplina científica que son normalmente las más relacionadas con ciencia social, con medicina y salud, mientras los números que tenemos, sobre todo en investigación de ingeniería, investigación de tecnología, en temas digitales, por ejemplo, todavía son absolutamente son mucho menor. Entonces, este es uno de los grandes temas cuando se habla de género, de ciencia, tecnología e innovación, la concentración de mujeres en algunos campos y la relativa ausencia en algunos otros. También, pero tenemos algo que se llama segregación vertical, que vemos en la lámina siguiente, que es decir, en alguna manera, que las mujeres investigadoras tienen problemas bastante grandes en la progresión de carrera. Y en la lámina siguiente vemos en alguna manera cómo, si tomamos a ejemplo la participación en las academias de ciencia de la región, estos números son de verdad muy diferentes del total de las investigadoras, tanto en membresía así como en los consejos directivos de las academias de ciencia de la región. El porcentaje de mujeres es entre el 20-25%, a veces 30%, claramente depende del país, pero esto en toda la disciplina. Si vamos después a juntar lo que es segregación horizontal y segregación vertical, obviamente esto nos da dato aún más preocupante. Y es interesante cómo este tema de dificultad de carrera ha sido descrito en la literatura con una cantidad de metáfora muy digamos, muy fantasiosa, que van desde el tema de los pisos pegasiento, como sticky floors. Entonces, el hecho que las mujeres en alguna manera tienen dificultad a dejar las partes más bajas de la carrera profesional, o lo del techo de cristal, que es bastante famoso, la imposibilidad de llegar a las posiciones más altas, o también lo que se llama tubería con fugas, en alguna manera, leaky pipeline en inglés, es decir, que cada grado de la carrera, en alguna manera, hace perder mujeres. Pero no es solamente un tema de progresión de la carrera, sino también de concentración en algunas partes, en algunos sectores de trabajo de la investigación. En la lámina siguiente vemos cómo en alguna manera se diferencia la participación de las mujeres en el sector público y académico de lo que pasa en el sector privado. Un gran tema en la región, en el mundo, pero sobre todo en la región, es de hecho la transición de las investigadoras mujeres desde la academia al sector privado. Y acordémonos que en el sector privado normalmente los sueldos son más altos, hay más disponibilidad de fondos para la investigación. Y bueno, aquí vemos un ejemplo de un país muy avanzado en la región como Argentina, que de toda manera tiene una brecha importante, tanto que, esos son datos de UNESCO de 2018, vemos que en el sector académico las mujeres son de hecho la mayoría, son casi el 60%, el 57%, pero si vamos a ver las investigadoras en el sector privado, este número baja hasta el 30%. El 30%. Y hablando del sector privado, en la lámina siguiente vemos algo bastante llamativo sobre el número de patentes que justamente las mujeres inventoras en la región tienen respecto a los hombres. Estos son datos de México, pero en realidad este esquema se repite casi en todos los países de América Latina. Entonces pueden ver, y son las columnas azul y roja, que las patentes que tienen solo inventoras mujeres son solo el 5% del total de las patentes que se tramitaron en el periodo entre 2010 y 2016
en México, contra un 75% que tienen solo inventores hombres. El 20% tiene inventores e inventoras, porque la patente pueden tener varios nombres. Pero como ven, esta diferencia es abismal. Obviamente es un indicador de una brecha importante y también es el resultado de la brecha en el sector privado, que también patenta mucho. Y el hecho que no haya brecha en publicaciones, pero sí haya brecha en patentes, es un claro indicador que todavía hay mucho camino que hacer. Y bueno, si vamos a la lámina siguiente, tratamos un poco de entender cuáles son las motivaciones principales que podemos identificar por la situación que hemos visto. Y como decíamos, los factores son múltiples y la situación es bien compleja. Y estos factores empiezan a jugar en un momento muy, muy temprano de la vida de la mujer, con, por ejemplo, una cantidad de estereotipos culturales que en alguna manera identifican a las mujeres como más cercana a las artes, a la literatura y más lejos de la ciencia, pero también con otros factores que después van a impactar no solamente la participación de la mujer, sino la voluntad misma de la mujer de participar en algunas actividades de ciencia, sino también impiden su carrera y su igualdad de oportunidad. Aquí hemos identificado algunos, pero por ninguna razón esos son todos, sino son algunos que pensamos que puedan ser importantes. Entonces estamos hablando claramente de todos los sesgos sociales que llegan justamente de los estereotipos de que hablaba antes, pero también, por ejemplo, de la ausencia de role models, entonces de mujeres exitosas en estos campos, y esto afortunadamente está cambiando. Justamente en los últimos años hemos visto muchas mujeres de América Latina que están empezando a tener este rol de role model. Pero también, obviamente, la dificultad de conciliar una vida familiar donde la mujer todavía tiene en promedio más responsabilidades que el hombre, que y la vida laboral. Una agenda de investigación también poco atractiva para las mujeres, una agenda de investigación que todavía es definida sobre todo por hombres, justamente por lo que decíamos antes, del hecho que las mujeres tienen más dificultades a llegar en posiciones de responsabilidad donde se define la agenda de investigación. Entonces, en alguna manera, es un círculo vicioso que se autoalimenta. Pero también, y eso es importante, y lo hemos visto, como decía, no solo en la región, sino fuera de la región, con un ambiente de trabajo que muchas veces es muy hostil para las mujeres que se encuentran en disminuiría. Y esto, sobre todo, bueno, no solo en la universidad, sino en el sector privado. Las empresas tecnológicas, por ejemplo, tienen problemas bastante serios en tema de inclusión por parte de género. Y esto lo hemos visto aquí en Estados Unidos con las grandes empresas de tecnología. Entonces, hay un conjunto de factores que explican la situación en que nos estamos encontrando. Y además de esto, y lo vemos en la próxima lámina, y esto es un poco el resultado de un programa de investigación que hemos liderado desde el banco en estos últimos años, también hay sesgos importantes en la definición, en alguna manera, de lo que son la financiación y el progreso de carrera de las mujeres. En la lámina siguiente, vemos en alguna manera que la asignación de los fondos para la investigación tienen también un sesgo sistémico en alguna manera contra las mujeres. Y tenemos evidencia en varios países de la región, tanto en lo que son los sistemas de investigadores, entonces en alguna manera la definición de nivel académico al cual en muchos países es asignado también un sueldo básico para investigación, así como los fondos de investigaciones concursables que están en muchos países. Lo que se ve es que controlando por todos los factores observables, es decir, la productividad científica, la seniority, todo lo que podemos ver en un investigador, todavía queda una brecha entre y una preferencia para financiar hombres que mujeres. Afortunadamente,
esto está en alguna manera cambiando y también a veces se concentra en alguna fase de la carrera de la mujer. A veces es la primera vez que se aplica un fondo y hemos tenido evidencia justamente de Argentina, donde el sesgo se concentra en la primera aplicación a un fondo, pero después va desapareciendo cuando básicamente la mujer ya entra en el círculo de investigación. Pero también hemos visto otra evidencia en los sistemas de investigación donde más arriba en la carrera académica la mujer llega y más tiene sesgo. Entonces, hay una cantidad de sesgos que acompañan a las mujeres desde el comienzo de su carrera hasta después a llegar a un rango más alto. Y claramente la dificultad de tener financiación después tiene consecuencia en todo lo que habíamos dicho antes, la definición de agenda de investigación, pero también la motivación, el tema de tener un ambiente más desfavorable y diciendo. Y bueno, esto claramente es algo sumamente injusto, básicamente, que una mujer no tenga las mismas oportunidades que un hombre en su carrera científica. Pero también, y esto lo vemos del otro lado, es también algo absolutamente ineficiente por parte de los países y por parte de política pública. Ya sabemos, y aquí creo que todos están de acuerdo, que el presupuesto para apoyar investigación e innovación en los países de América Latina es un presupuesto muy reducido comparado con otros países. Entonces, no se tiene tampoco el lujo, no podemos permitirnos el lujo de usar estos fondos en una manera que no aproveche el talento, que sea de hombres, que sea de mujeres, en la mejor manera. Entonces, sobre todo, hablando de fondos para investigaciones, el hecho que haya brechas y sesgo de género en la asignación de esta plata también es una decisión absolutamente inefectiva. Tenemos algunos datos que son interesantes. Aquí en la lámina pueden ver el tema que en México solamente eliminar las brechas de género podría aumentar como del 7% la productividad científica de las mujeres en universidades. En Uruguay, otra investigación nos dijo que cada año hay más de $1,000,000 que va a hombres y no a mujeres que deberían merecerlo más. Entonces, claramente, sí, financiación va a hombres que tienen menos productividad científica potencial que mujeres, estamos perdiendo algo en alguna manera como sociedad. Entonces, no solamente es una situación injusta, como decíamos, sino también ineficiente. Y aquí, para ir concluyendo y para ir introduciendo lo que va a ser el tema de todo el panel, tenemos una gran responsabilidad desde el punto de vista de política, porque la política pública puede apoyar tanto la solución de esos problemas garantizando igualdad de oportunidad, pero también es necesario para aprovechar plenamente las oportunidades que da la diversidad de género y otras diversidades en la calidad misma de la investigación. De hecho, no estamos hablando solamente de protección de los derechos de la mujer, sino también poder hacer una mejor ciencia, ¿no? Y una mejor, tener mejor resultado de innovación. Voy cerrando dando un par de ejemplos que a mí me parecen bien impactantes. En el mundo de la música, hasta los años 70, hasta los años 80, la participación de mujeres en orquestas era absolutamente limitada, era muy esporádica. Lo que cambió radicalmente la situación y que está llevando a una participación siempre mayor de mujeres han sido las audiciones ciegas. Entonces ya se escuchaba solamente, y se escucha ahora en muchas de las audiciones musicales, solamente el desempeño, sin ver si es un hombre o mujeres. Claramente en la ciencia esto es más difícil, pero nos indica un camino. Es decir, que en alguna manera tenemos que encontrar manera para manejar nuestros sesgos y para garantizar igualdad de oportunidades. Y esto, y ahí sí termino, nos lleva, como decía, a mejor ciencia para todos.
Estamos claramente todo en todo el mundo siguiendo la vacuna, los medicamentos para el COVID. Y justo hace unas semanas me encontré una investigación que básicamente veía y afirmaba que en todas las investigaciones que se están haciendo ahora para medicamento y vacuna del COVID, estamos hablando de miles de investigaciones, en ese momento eran como 3.000 o 4.000 estudios, bueno, solamente en el 15% se tomaba en consideración el género, el sexo, en los grupos de tratamiento. Entonces, esto claramente nos da un desafío importante en cómo hacer mejores medicinas, es decir, y no es solamente un tema de oportunidades de participación en la carrera de investigación. Bueno, yo creo de haber terminado mi tiempo, los dejo con Mafalda y con Kino, donde básicamente nos parece que es una visión optimista para el futuro tener más ingenieras y investigadoras en la región. Muchas gracias. Muchas gracias, Mateo, por tu presentación tan completa y que nos deja muchos temas y desafíos para esta mesa redonda que empieza ahora. Y también por traer este genio que es Esquino y Mafalda como que para inspirarnos, ¿no? Bueno, en ese momento entonces vamos a escuchar en esta mesa redonda los desafíos de brecha de género en ciencia y tecnología y los instrumentos que se puede fortalecer en el Mercosur. Por eso traemos cinco grandes panelistas. Brasil es grande, así que podemos tener dos panelistas. Pero queremos empezar entonces con el tiempo, algo como 9-10 minutos. Invito a Fernando Perano, presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación y el Desarrollo Tecnológico de la Argentina, nuestra querida agencia I+D+I, para sus palabras. Fernando, por favor, muy bienvenido y muchas gracias. Bueno, hola a todos, ahí voy a compartir una presentación. Agradezco mucho la invitación, mucho gusto compartir con el embajador Jorge Argüello, con los colegas del BID. Tal como decía Gonzalo, efectivamente estamos trabajando mucho con el equipo para incorporar no solo estas visiones, sino también acciones concretas para empezar a revertir este escenario que ha sido muy bien diagnosticado. En Argentina y en la agencia en particular, queríamos compartir nuestra visión, comenzando por un diagnóstico, continuando por las acciones en marcha y finalizando con una pequeña reflexión. En cuanto al diagnóstico, primero dar un contexto. En Argentina y creo que en otros países de la región, este tema viene desde abajo. Hay una movilización social enorme, encabezada y generada por movimientos de mujeres, avanzando en distintos planos para conquistar nuevos derechos y para hacer visible todas las desigualdades asociadas aún al género. Así que la política en este caso es darle cauce a un pedido espontáneo, organizado, concreto de la sociedad. No es que las políticas están abriendo el camino, sino que las políticas están respondiendo a una sociedad que en definitiva pide otro modelo de desarrollo, un modelo de desarrollo con nuevos valores. Nuestro presidente lo repite a menudo, un modelo de desarrollo basado en la visión federal, en la visión de cuidado del medio ambiente y en la visión de la perspectiva de género. En ese sentido, hay un estudio hecho en febrero del 2020 que habla del sistema de ciencia y tecnología de Argentina. Vemos que se repiten un poco las estadísticas que se señalaban. El 60%, 59.5% para ser exactos, de nuestros investigadores son mujeres. Lo que sí, fíjense en la lámina que acompaña, en el gráfico de abajo, cómo pierden las mujeres participación en los dos estadios más altos de la carrera de investigación y ganan en los dos estadios más bajos. Es decir, el techo de cristal es una realidad, existe, todavía hay un sesgo en contra para
las mujeres que hacen carrera científica. Les cuesta más que a los hombres llegar a las posiciones más altas de este sistema. Miren ustedes en los ámbitos de la conducción de las instituciones de ciencia y tecnología. El 87% son rectores, solo el 13% son mujeres rectores o rectoras. Y fíjense cómo en el cuarto nivel de importancia en las secretarías académicas esta proporción se invierte. El 66% de las secretarías académicas están a cargo de mujeres y solo el 34% de hombres. En los organismos de ciencia y tecnología las direcciones están a cargo de hombres en un 86% y en un 14% a cargo de mujeres. Es decir, efectivamente hay una cuestión vinculada al género y el poder, al género y la toma de decisiones. En términos de disciplina, se replica un poco lo que recién se señalaba. Cuando uno ve las comisiones de evaluación, las mujeres son mayoría en las ciencias sociales y humanas, pero son minoría en desarrollo tecnológico, por ejemplo, en las ingenierías, son los lugares donde hay menos mujeres en las comisiones de evaluación, que son las que terminan regulando la evolución del sistema en términos de asignación de fondos y evolución en las carreras. Cuando uno ve por dirección de proyectos de I+D, también se repite un panorama similar. Las mujeres son mayoría en las ciencias sociales o en las humanidades y son minoría en las ingenierías o en las ciencias exactas. Hay un patrón que se repite en América Latina y en Argentina en especial, con brechas mucho más chicas que en otros países, pero están presentes, son tangibles, se pueden cuantificar, tenemos que trabajar sobre esto. ¿Por qué digo que tenemos que trabajar sobre esto? Porque una agencia de promoción de la I+D+I, moldea conductas, moldea procesos, abre y cierra oportunidades. Por eso es muy importante que en una agencia que asigna recursos y promueve carreras, este tema esté al tope de la discusión, tengamos acciones explícitas y tengamos una reflexión cotidiana y cuidada sobre esto. Así que la promoción tiene que ser para corregir esto y no para replicar o reproducir estas desigualdades. Estamos trabajando en 4 planos concretos. Un plano tiene que ver con la composición del equipo de conducción de la agencia, un segundo plano con diseñar bases que incorporen perspectivas como las tareas de cuidado y fomenten la igualdad de oportunidades. Un tercer plano es el monitoreo para evitar el sesgo en las evaluaciones y un cuarto plano es una agenda de investigación con perspectiva de género. Doy algunos ejemplos de acciones ya en curso en estos 4 planos. Por estatuto se ha reformado el estatuto de la agencia. Hoy la conducción de la agencia en cabeza de un directorio es una constitución paritaria. La mitad de los 10 miembros son mujeres, la mitad son hombres, con lo cual también nos aseguramos que la discusión en torno a esto, la conversación en torno a esto, incluya todas las perspectivas. De los 20 principales puestos de la agencia que me tocan conducir, 11 están a cargo de hombres, 9 a cargo de mujeres. Acciones que estamos implementando, por ejemplo, en los proyectos de ciencias sociales que hemos impulsado, cambiamos de la edad, de los proyectos de investigación en general, no de ciencias sociales solo, en general, de todas las disciplinas, hemos cambiado de la edad biológica a la edad académica. Esto contribuye a no castigar, digamos, a las mujeres que muchas veces y principalmente se hacen cargo de tareas de cuidado y sobre todo de la maternidad en una edad crítica para la carrera de investigación. Así que hoy tenemos una referencia en la edad académica. En instrumentos como los recursos humanos altamente calificados estamos dando un plus, un incentivo extra para las empresas que incorporan científicos a sus planteles. Tenemos un programa para fortalecer la I+D en el sector privado y hoy le damos un 10% más de cobertura
al salario que subsidiamos si es una mujer la que se va a incorporar. En reuniones científicas le hemos dado 5 puntos más en sobre 100 a las postulaciones para aquellos congresos que tienen una política explícita en género, es decir, si tienen un resguardo para que sus comisiones de evaluación o sus comités de organización estén constituidos por equipos mixtos y que tengan reglas claras para evitar que por cuestiones de género quedan fuera algunas presentaciones. Y bueno, y decíamos que en una red de trabajo que hemos constituido para estudiar la pospandemia, esa red hemos pedido una constitución paritaria, que al menos la mitad de los núcleos, a la mitad de los nodos, estén dirigidos por mujeres para revertir esta participación sin poder, esta participación sin dirección que muchas veces tienen las mujeres en ciencias sociales. También estamos renovando la agenda de investigación con nuevas perspectivas y temáticas, esto en alianza con el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía está impulsando una mirada sobre el presupuesto con perspectiva de género y lo estamos acompañando en vehiculizar dos agendas de investigación. Por un lado, la inclusión financiera. Sabemos que las mujeres tienen menos herramientas para acceder al financiamiento e impulsar ideas y proyectos. Estamos trabajando desde la perspectiva analítica y tecnológica para reducir las brechas en inclusión financiera y una serie de nuevas investigaciones, por ejemplo, ensayos sobre economía y género para dinamizar en un ámbito sin duda muy cercano a la toma de decisiones como es la economía. También estamos contribuyendo a una iniciativa multiministerial que tiene que ver con la higiene femenina, un tema muy transversal que afecta en especial a la población más joven y más pobre, a la población más vulnerable, que es cómo tener recursos para mes a mes atender la higiene femenina, y estamos trabajando con investigaciones sobre cuáles son las prácticas sociales, los mitos en torno a estas cuestiones, cómo mejorar las políticas públicas y la comunicación y cómo desarrollar nuevas tecnologías y materiales para atender este desafío. Estamos con acciones explícitas en materia de comunicación para despertar vocaciones científicas y generar esos roles, esos casos que inspiren a nuevas mujeres a seguir la carrera de ciencia y tecnología, así que es una línea de trabajo en este caso con un colectivo muy potente como es El Gato y la Caja en Argentina, que lleva adelante acciones de comunicación muy desestructuradas. Y para cerrar, una reflexión. Se hablaba de las diferencias por regiones. Sin duda, América Latina y Argentina está en un polo muy distinto, por ejemplo, a una gran potencia en ciencia y tecnología como puede ser Japón. La reflexión pasa por decir si podemos convertir esta composición diferente en nuestros sistemas de ciencia y tecnología, esta mayor participación relativa a hoy presente de mujeres, aunque sin capacidad fuerte en la toma de decisiones, si podemos hacer de esta composición una ventaja frente a sistemas más consolidados como el japonés. Podemos estar mirando cosas, investigando cosas y haciéndolas de un modo distinto que nos permita recorrer este camino que nos separa de una manera diferente, original, innovadora, sacar en términos de esta composición diferente una ventaja que nos permita dar un salto y hacer una investigación diferente, con otras sensibilidades, con otra mirada, con otros métodos. Este es el desafío quizás para cortar las brechas con la capacidad científica y tecnológica de países que invierten mucho más. Pero para no quedar en una mirada solamente optimista, también dejar una preocupación. ¿O será que esta composición que tenemos en los países latinoamericanos responde a que sueldos bajos van asociados a mayor participación de mujeres? Efectivamente, hay una cuestión de feminización
de las posiciones peor remuneradas en una economía, en un sistema institucionalizado, y quizás ahí hay una clave que puede ser un obstáculo para sacar de esto y convertirlo en una ventaja. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Fernando. Es una alegría ver que la agencia está impulsando acciones para promover perspectivas de género en Argentina. Ahora, con mucho gusto, invito a Cintia Delgado, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del CONACYT de Paraguay, para que nos cuenten lo que están haciendo en Paraguay con este tema. Bienvenida, Cintia, y muchas gracias. El video. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por el espacio y bueno, contento de poder compartir con todos los colegas. Bueno, como CONACYT, mostrar un poco la realidad país y mostrar algunas situaciones y números que estamos alcanzando a través de los diversos programas. Bueno, no quiero andar mucho, pero el CONACYT es una institución mixta. Tenemos un consejo que está representado por entes del sector privado y sector público. Actualmente tenemos un Plan Nacional de Desarrollo que apunta al 2030, en el cual podemos contemplar ciertos puntos relacionados a las brechas de género, en el cual buscamos garantizar los derechos y la participación y buscar el protagonismo de las mujeres, promoviendo un enfoque integrado, ¿verdad?, hacia buenas políticas y oportunidades para mujeres y hombres. CONACYT está trabajando sus distintas políticas y sobre todo los programas e instrumentos a través de dos grandes fondos, uno dirigido a instrumentos de ciencia y tecnología, que es el programa para la ciencia y la tecnología, ProCiencia, y el otro con un capital y unos fondos provistos por el BID, que es el ProInnova, dirigido directamente a la innovación en las empresas del Paraguay. Estos son nuestros dos grandes programas donde hoy se articulan todos los instrumentos que se encuentran directamente en ejecución y que, bueno, ya empezamos a tener los primeros resultados. Un poco de números globales, la situación de Paraguay en general en cuanto a indicadores de brecha de género, ya con fuente del Foro Global de la Economía, estamos en una penúltima posición. No obstante, es importante al abrir un poco este indicador, reconocer que tenemos ciertos movimientos positivos en lo referido a la dimensión de educación. Pero bueno, tenemos que seguir trabajando todo lo relacionado a salud, políticas en general. También tomamos algunos indicadores que son del Banco Mundial, donde podemos ver la situación de las mujeres en las empresas. Nos llamó mucho la atención este indicador, donde podemos verificar. Tenemos que actualizarlo, pero son unos números ya del 2018, pero podemos ver que en cargos directivos en las empresas nacionales o de Paraguay tenemos una participación del 19%, casi un 20%. En cuanto a los dueños de las empresas, el número se dispara, son el 66% lo ocupan como dueñas de empresas mujeres. En cuanto a las posiciones jerárquicas, bueno, creo que va de la mano también de lo mencionado por Fernando, ¿verdad? Los números no son muy positivos, bajamos a un 39%. Y en cuanto a la fuerza laboral en general, estamos con un 28,5%. Podemos resaltar aquí que el mayor porcentaje o la mayor participación se da desde el punto de vista de los paquetes accionarios, es decir, que hoy ahí tenemos un alto número de mujeres que son dueñas de empresas. También estuvimos verificando los números relacionados a la participación de las mujeres en las distintas áreas de la ciencia. Se puede verificar un mismo camino con las presentaciones anteriores. Desde Paraguay podemos incluir a las ciencias agropecuarias entre la lista de áreas que tienen mayor participación a mujeres. Seguimos también con humanidades, ciencias sociales y toda la parte de ciencias exactas y naturales. Seguimos y tenemos también un número bajo en lo referido a ingenierías y tecnologías, pero podemos ver un aumento porque ya estamos con un 41% de participación. Estos son datos
del año 2016. Fue un estudio que se hizo para conocer la distribución en cuanto a la formación de las personas en el país. Haciendo un poco más de bajada, un poco ya los números que estamos manejando en CONACYT, hablamos un poco del sistema que tenemos, que es el Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores, que es un instrumento que trabaja el fomento de la carrera del investigador en el Paraguay. Básicamente consiste en incentivos que son otorgados mediante una previa categorización, es decir, una revisión y evaluación del trayecto de cada uno de los investigadores, y vamos ubicándolos en ciertos niveles. Podemos ver que la participación total es de 512 investigadores para el país, y por dentro tenemos 241 mujeres. Es decir, estamos muy cerca del 50%, pero hoy estamos con un 47%. Pero al mirar por dentro, sí podemos también seguir la misma línea de que los cargos más altos requieren de cierta atención, revisión y análisis. Me fue anotando algunos puntos de la presentación anterior: el cuidado de la consistencia o la integración de los miembros de evaluación, el poder analizar ciertos indicadores en cuanto a los roles que ejercen en la sociedad la mujer y el varón, para cuidar ciertos indicadores que podrían hacer alguna diferencia, de manera que tengamos una mayor presencia en los eslabones más altos, que serían para nosotros el nivel 3. Pueden dar cuenta que tenemos 4 mujeres en el nivel 3, que es el nivel más alto de la pirámide del programa de incentivos a investigadores. La mayor presencia hoy se da en el nivel 1, tenemos 121 investigadoras, y bueno, seguimos con el nivel candidato, que es el 90 investigadoras con un 48%. En líneas generales, aquí podemos rescatar que el 47% del sistema de investigadores del país está integrado por mujeres. También hicimos una revisión de los proyectos que hoy se encuentran en ejecución o que ya han culminado en los últimos 5 años aproximadamente. Tenemos un universo de casi 1.300 proyectos, y pudimos verificar que el 47%, es decir, casi un 48% de la integración de los equipos de estos proyectos está liderado por mujeres. Es decir, aproximadamente 645 proyectos tienen como líder o como directora de proyecto o como investigadora principal a una mujer. Bueno, entre otras actividades que también queríamos mencionar o queremos mostrar, son algunas actividades de visibilidad y empoderamiento. Paraguay, y más sobre todo CONACYT, está trabajando fuertemente en dar a conocer cuáles son los primeros pasos o los primeros resultados que están dejando estos dos programas que mencioné al inicio, y también cuál es nuestra realidad en cuanto a los indicadores que hoy están marcando el sistema de ciencia y tecnología. Entonces, arrancamos con una serie de espacios de visibilidad de manera a mostrar el trabajo realizado y también buscar ese empoderamiento. Ahora estamos trabajando también con toda la línea de iniciación científica, dando espacios desde la niñez hasta el grupo de investigadores que mencionaba anteriormente. En cuanto a los desafíos, bueno, aquí nosotros buscamos mencionar 4 grandes puntos. Sobre todo seguir avanzando en la generación de los programas orientados para educación, tecnología, ingeniería y matemáticas. Es un gran compromiso, es un gran vacío que hoy tenemos, el poder incrementar esos números, pero sobre todo entender cuáles son los obstáculos o cuáles son las oportunidades que existen y que no están siendo aprovechadas, de manera a tener esa equivalencia entre la participación de mujeres. También empezar a medir todo este trabajo y todos estos números que hoy estamos compartiendo nos invitan a hacer más trabajos de diagnóstico, de revisiones, de poder identificar cuáles son los indicadores que nos permitan entender cómo se está moviendo el sistema y sobre todo cómo la perspectiva de género pueda estar inserta y nos permita fomentar y sobre todo generar las oportunidades necesarias para que tengamos mayor acompañamiento y participación.
También recientemente se inicia un observatorio de género a través del Ministerio de la Mujer. Entonces también seguimos con un compromiso de fomentar los estudios y las investigaciones que nos permitan robustecer y fortalecer ese relacionamiento y ese trabajo. Y insistir en los espacios de visibilidad que nos ayuden a dar el empoderamiento a las mujeres y sobre todo mostrar los trabajos que se están realizando y el avance que estamos teniendo en estos últimos años. Por mi parte, es lo que queríamos compartir y nuevamente muchas gracias. Muchas gracias, Cintia. Definitivamente hay bastantes desafíos para Paraguay, pero la parte que nos emociona es que ustedes están haciendo lo posible para abordarlo e incorporarlo en las políticas públicas, que es donde este reto se disminuye, ¿no? Bueno, entonces siguiendo, me gustaría invitar y agradecer por la presencia de Ximena Usher, gerente de evaluación y monitoreo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, ANI, de Uruguay, para que nos cuente sus avances en esta materia. Muy bienvenida, Ximena, y muchas gracias. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Paso a compartir. Espero que se vea bien. Sí, por favor. Bueno, buenísimo. Bueno, desde la ANI hemos empezado a trabajar con el tema género específicamente, creo que en el año 2015. Y lo que hace a género en áreas STEM, ya en el 2016, hoy recordábamos con Mateo la primera vez que nos vimos, que fue en el Gender Summit de México. Lo que les quería mostrar es básicamente las respuestas institucionales a las desigualdades del sistema científico académico. Y lo voy a hacer en base a cuatro puntos. El primero es el punto de partida, lo que fue el diagnóstico. Después, lo que se hizo a la interna de la ANI, como bien dice, arranquemos por casa, sensibilización y compromiso. El relevamiento de datos y políticas. Y el resultado, que fue un informe país, de género y STEM en Uruguay. Arranquemos por el diagnóstico. Acá podemos tener tres documentos. El puntapié, que fue un informe de género del 2015, que voy a tratar de mostrarles datos muy breves, que lo que van a hacer es repetir lo que se viene diciendo. Uno que se hizo específico a los 10 años del Sistema Nacional de Investigadores, creo que nuevamente no vamos a encontrar sorpresas. Y un trabajo que fue distinto. En la ANI tenemos una cosa que llaman desafíos internos, donde se proponen ideas a ser tratadas para mejorar el funcionamiento, que pueden venir de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Y los funcionarios de la ANI se postulan, y la idea es que sea interáreas. Y ahí se armó un equipo de género para hacer un diagnóstico interno de ANI. Unos primeros números en el informe. En el 2015 la ANI contaba con estos instrumentos de apoyo, estos son todos números al 2015, los dólares también, de apoyo a la investigación. Teníamos los clásicos horizontales de investigación básica e investigación aplicada y algunos fondos sectoriales sobre temáticas, primera infancia, agroenergía y salud animal. Entonces, lo que se hizo fue un trabajo de buscar comité por comité para ver qué participación había de las mujeres. ¿Y qué es lo que encontramos? Que no resulta sorprendente, que el único paritario era el de primera infancia, asociado principalmente al tema cuidados y pediatría, y que cuanto mayor eran los montos, menor era la participación de las mujeres en los comités, o la segregación vertical en temas como energía, donde había muy poca participación. Y otro esfuerzo que se hizo es ver cuántos de los proyectos
que postularon o de las becas tenían la temática de género, la perspectiva de género. Se hizo toda una búsqueda de palabras claves, títulos, resúmenes publicables. Y lo que encontramos fueron 38 proyectos de postulados, 6 aprobados con 16 de tasa de aprobación. La tasa de aprobación, si bien es baja, creo que no sería lo más preocupante, sino que pensemos que para esa época teníamos más de 800 proyectos de I+D aprobados y más de 3.000 becas. O sea que estos números realmente son muy bajos. En cuanto al informe del Sistema Nacional de Investigadores del 2018, y bueno, acá vamos a encontrar la réplica de lo ya visto, lo que es, tenemos un sistema muy similar al de Brasil, al de Paraguay, que fueron hechos casi que a semejanza, con 4 niveles, y lo que vemos es la clásica tijera, casi que ni tijera, porque arrancan parejos y se van incrementando, la participación de las mujeres es cada vez menor a medida que avanza el nivel. Como mencionó Mateo, en el 2017 el BID financió una serie de proyectos de investigación y uno de Uruguay, de Buxton y Gandelman, estudiaron el techo de cristal acá y vieron que igualando todo, es decir, a mismo nivel educativo, a mismo nivel de publicaciones, etc., las mujeres tenían un 7,1% menos de probabilidades de ingresar al sistema y esas probabilidades iban siendo cada vez menores en los niveles más altos. Lo segundo que podríamos confirmar de la región es lo que es la segregación horizontal, donde casi se llega a una paridad en ciencias médicas de la salud y en naturales exactas. Acá a la interna es terriblemente heterogéneo porque este número lo que esconde es mucha participación en biología y muy básica en física y matemáticas. Y en el otro extremo lo que encontramos claramente es la más baja de todas en las ingenierías y las tecnologías. Como decía, creo que estaba bueno también empezar por casa, entonces se hizo una serie de medidas a la interna de la ANI con talleres de sensibilización sobre género y violencia de género. Se contrataron consultores, se hizo taller para todo el mundo para visibilizar cosas que no siempre somos tan conscientes. Se redactó y se aprobó el protocolo de actuación en casos de acoso sexual. Y finalmente, ese grupo que les hablé del desafío interno trabajó en los 7 principios para el empoderamiento de las mujeres, de ONU Mujeres, algo que no ha sido profundizado aún, por ejemplo, lo que podría ser una certificación con equidad de género. El tercer punto es el relevamiento de datos y políticas. Evidentemente, para poder tomar decisiones, lo primero era saber cuánta información hay y qué vacíos y dónde tenemos que atacar para completarlos. Entonces se hizo un relevamiento de, en lo que hace a ANI, por ejemplo, qué instrumentos de la ANI tienen alguna medida específica que atienda las desigualdades de género. Y lo que encontramos fueron 2 instrumentos que toman en cuenta el embarazo o el nacimiento de un hijo, que era becas, donde hay una extensión por embarazo, y el SNI, donde hay unas prórrogas para la recategorización. En cuanto a los datos, encontramos que había mucha heterogeneidad, la variable sexo, no género, se pedía, no siempre obligatoria, entonces se hizo un cambio, está obligatorio en todos los formularios, y encontramos que en la encuesta de actividades de innovación, mi unidad dentro de la ANI es la encargada también de los indicadores nacionales de ciencia, tecnología e innovación, no había información desagregada por sexo, entonces teníamos poco para saber con respecto a las mujeres que hacen I+D en las empresas, a las mujeres que trabajan en innovación en las empresas, etc. Así que se incorporó en la última edición, que espero que este año salga, tengamos pronto el informe que ya estamos por iniciar. Y por último tenemos la participación en la mesa institucional Mujeres en Ciencia, Innovación y Tecnología, que creo que estaba María Simón, por lo que vi, que fue una de las precursoras, se inició en unos talleres del 2016,
se formalizó el 14 de diciembre del 2017 con una firma de un convenio de cooperación y ha ido creciendo hasta llegar a una veintena de instituciones del gobierno, de la academia y del sector productivo, llegando a un producto final que tuvo el apoyo del BID, que fue el informe país. Con el cambio de gobierno, bueno, toda la información de esa mesa se pasó al Parlamento y actualmente está en manos de la vicepresidenta para retomar. ¿Qué dimensiones abordó ese informe? Bueno, acá podemos tener las clásicas, que repetiría información que teníamos, que es, como mencionaba Mateo, la cañería con fugas, la segregación horizontal y vertical con el techo de cristal, pero también información inédita para Uruguay en lo que hacía el mundo académico, como las barreras institucionales, formales e informales, para el avance de la carrera, con el acoso o las interrupciones de trayectoria, y las barreras derivadas de las asunciones de roles de género, sobre todo en lo que hacía a la distribución del tiempo en el trabajo del hogar, en los cuidados, en cómo compatibilizar la vida familiar con la vida laboral, etcétera, pero preguntaba tanto a mujeres y hombres y viendo las diferencias en las respuestas. Y por último, lo que hace a los factores impulsores, es decir, tratar de identificar en todo el sistema, ya no lo que mostré en ANI, qué políticas había institucionales, y se detectó la importancia de la obtención de becas para el arranque y el avance en la carrera. Para tratar de cerrar, ya que rápido, solo algunos números muy, muy puntuales de lo que fue el informe País de Género y STEM en Uruguay, que creo que el punto de partida siempre tiene que ser el contexto, y el contexto muchas veces es quién toma las decisiones. Solo el 9% de los cargos de dirección de empresas de industria tecnológica son ocupados por mujeres. Y de la encuesta, esta encuesta me faltó aclararles, se le hizo a todo aquel que formó parte activa alguna vez del SNI, los que siguen siendo parte y los que fueron expulsados. Y ahí declaraban que el 38% de los varones declaraban haber participado en espacios de decisión de políticas del STI, mientras que eso caía al 21% en el caso de mujeres. En este contexto, ¿cómo podemos ver el ámbito educativo? ¿Qué encontramos en los números? Bueno, yendo un paso hacia atrás de la carrera académica, ya lo que es en secundaria, en el liceo, en la etapa final, ya hay una valoración totalmente distinta de los varones y las mujeres respecto a sus habilidades con matemáticas. Y hay un montón de estudios que el parteaguas a la hora de elegir la carrera son las matemáticas. Se hizo un estudio de percepción específico en los liceos desde la ANI, y las matemáticas es la carrera más odiada y más amada, y es la que termina determinando. Entonces, la percepción es un punto clave para después cómo seguir, ya estamos un paso más atrás. Después, en lo que hace a la academia, el 40% de los varones declaraban trabajar más de 50 horas, y eso caía al 23% en las mujeres, mientras que si vemos cómo avanzaban en el doctorado, que es como quien dice la puerta de entrada para la carrera de investigador, tenemos que el doble de los varones, es decir, un 33%, termina el doctorado en tres años versus un 15%. Entonces, la alta dedicación tan característica del mundo académico, así como el avance en el nivel educativo, marcaban importantes diferencias, así que tratamos de indagar en qué factores obstaculizaban la dedicación y el avance. ¿Qué se encontró? Bueno, este fue el más claro, que es que el 41% de las mujeres interrumpen sus estudios por cuidados de personas dependientes versus el 5% de los varones. Acá aclaremos que no nos referimos a la ausencia del periodo legal maternal. No estamos hablando de las 24 semanas, los 3 meses o lo que sea según el país. Preguntábamos más de 6 meses, o sea que realmente se interrumpían por periodos más largos. Y eso genera un corte y hace que el despegue profesional, que suele coincidir con la época de mayor fertilidad,
ya ahí el piso ya es más difícil de arrancar. Entonces, los buenos desempeños en etapas tempranas pues llevan mayores reconocimientos y oportunidades, y por tanto esas disparidades se cristalizan en futuras desigualdades. Y el otro punto importante que se encontró, que se analizó, fue el acoso, tanto en el ámbito académico como en laboral. Entonces tenemos casi el doble en el ámbito académico, y podríamos decir que un tercio, un poco menos, de las mujeres pues, tuvieron acoso en el ámbito laboral, versus un 16% de los varones, que igualmente estaríamos hablando de un ambiente bastante hostil en el mundo académico en general. Como conclusión, me gustaría decir que dificultades en el arranque, carreras con obstáculos, se traducen en brechas que se van incrementando. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena. Dado el avanzado de la hora, que tenemos que terminar este evento en 17 minutos. Ya nos llegaron algunas preguntas como ¿qué hacer? ¿Cómo profundizar? ¿En qué parte las políticas públicas presentadas al momento han funcionado bien? ¿Qué aspectos ustedes ya identificaron que podría ser mejorar? Algo aquí no está funcionando bien. Esto porque después de la intervención de Brasil, hacemos un recorrido con los cuatro, pero 11:30, o sea, en 16 minutos, dependiendo del fuso que están, tenemos que cerrar el evento. Con mucho gusto, invito ahora para escuchar la perspectiva de Brasil, Cristiane Correa, secretaria de Articulación y Promoción de la Ciencia del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovaciones, y Adriana María Tomini, directora de Ingenierías, Ciencias Exactas, Humanas y Sociales del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, CNPq, de Brasil. Muito obrigada, Cristiane e Adriana, pela presença de vocês. Por favor, a palavra é com vocês. Muito obrigada. Bom dia. Parabéns a todos os organizadores e aos participantes desse evento. Falar sobre igualdade de gênero em ciência e tecnologia é falar da história de lutas de meninas e mulheres em ambientes historicamente ocupados por homens, seja pela cultura masculina que ainda existe nesses ambientes, como também pelo pouco de incentivo e acesso para que mulheres ocupem cargos e posições de destaque. É sabido por todos que muitas mulheres possuem um desafio superlativo para seguirem as carreiras científicas, principalmente por possuírem duas ou mais jornadas de trabalho, tendo que conciliarem o estudo, a pesquisa e, muitas vezes, o trabalho e a responsabilidade no lar. Reduzir a desigualdade de gênero é uma necessidade primordial, que não pode escapar aos olhos dos nossos governantes. E isso é de tal importância que nos objetivos do desenvolvimento sustentável, na agenda de 2030, há um objetivo específico de número 5, que trata da igualdade de gênero. Portanto, é necessário que estimule a participação de meninas e mulheres em carreiras de ciência e tecnologia. No Brasil, precisamos fazer muito, porém, já se observam vários avanços em diversas áreas. Por exemplo, no segundo o IPEA, no Brasil, cerca de 54% dos estudantes de doutorado são mulheres, o que representa um aumento significativo de 10% das últimas duas décadas. Nas áreas de ciência da vida e da saúde, as mulheres representam mais de 60% dos pesquisadores. O desafio é imenso, pois ainda nas áreas como ciência da computação e matemática, as mulheres representam menos de 25% dos pesquisadores. Porém, iniciativas estão sendo tomadas em várias esferas do governo Jair Bolsonaro, de modo a estimular a participação de meninas e mulheres em carreiras científicas. O ministro astronauta Marcos Pontes, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações,
tem valorizado editais de popularização da ciência como fatores primordiais para apoio a projetos por meninas, bem como submissão de projetos por equipes mistas, especialmente nas áreas de ciências exatas, engenharias e computação. Como outro exemplo, a iniciativa Meninas nas Ciências Exatas, Engenharias e Computação, ela decorre de uma parceria firmada no governo Jair Bolsonaro entre a Secretaria Nacional de Políticas das Mulheres, do nosso Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, junto com a Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação e o nosso Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, com o objetivo de combater a evasão que ocorre principalmente nos primeiros anos de estudantes do sexo feminino em cursos de graduação. Temos também aqui no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, através da nossa empresa pública, FINEP, projetos para estimular startups, lideradas por mulheres inovadoras e empreendedoras. O CNPq, fundação vinculada ao Ministério, ele realizou um edital de chamada pública com o objetivo de apoiar projetos de modo a estimular também a formação de mulheres para as carreiras de ciências exatas, engenharia e computação no Brasil. Esse edital teve por objetivo estimular o interesse vocacional de estudantes do sexo feminino da educação e também do ensino superior, tendo como horizonte combater a evasão, que ocorre principalmente nos primeiros anos de estudantes do sexo feminino, nos cursos de graduação, bem como aproximar as escolas públicas de educação básica como instituições de ensino superior. Para trazer maiores dados desse edital e também números da participação de meninas e mulheres nas carreiras científicas, eu convido a doutora Adriana Tonini, que é diretora de Engenharia, Ciências Exatas, Humanas e Sociais do nosso Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, é uma fundação vinculada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Com você a palavra. Obrigada, Cristiane. Bom dia a todos e a todas. É um prazer muito grande poder falar dessa temática que muito me anima, né, e me estimula, porque é uma das minhas bandeiras, principalmente na área de STEM, pela minha formação em engenharia, na graduação. Bem, o CNPq ele tem feito ações desde 2005, né, quando nós criamos o programa Mulher e Ciência, ações para estimular a participação de mulheres. Mas ainda percebemos que, de fato, em áreas de STEM, as mulheres ainda estão subrepresentadas. Então, quando a gente faz um recorte dentro do CNPq das bolsas de maior prestígio, que, por exemplo, seriam as bolsas de produtividade em pesquisa, nós vemos que nos patamares mais altos dessa bolsa nós temos a segregação vertical, de fato, onde apenas menos de 10% existem as mulheres nas áreas de ciências exatas, engenharia e computação. E mesmo em todas as modalidades de bolsa, se a gente separar por essas áreas de STEM, também percebemos que é menos de 20% a participação feminina. Como na diretoria onde eu atuo, a gente perpassa tanto as áreas de engenharia, ciências humanas, sociais, então a gente consegue perceber esses números diferentes, né, onde as áreas sociais e humanas têm muito mais representação feminina. Então, diante disso, nós fizemos algumas ações. Eu vou focar mais falando sobre as ações de STEM, né? O que nós temos feito dentro do CNPq para estimular a participação. Então, primeiro, um panorama dentro do programa Mulher e Ciência, nós temos já na 8ª edição das pioneiras na ciência, que são as mulheres que se destacaram como cientistas. Então, qual que é o objetivo que a gente faz a cada 2 anos? Mostrar essas mulheres cientista para quê? Para dar visibilidade, para estimular outras mulheres a seguir a carreira científicas e servir de modelos. Então, isso é uma ação que vem desde 2005 e que já estamos na 8ª edição. Então, a gente faz essa divulgação que a gente chama Pioneiras nas Ciências. Uma outra ação também que a gente tem feito, já fizemos várias vezes também, é Jovens Pesquisadoras, para mostrar também as mulheres, ainda jovens, seguindo as carreiras científicas. E a mais recente, que seria essa chamada para as meninas nas
Engenharia, Ciências Exatas e Computação, que foi justamente estimulada a gente trabalhar essa chamada, tendo em vista os números, né, significativos da pouca participação das mulheres. Só que a gente encontra um grande problema, porque quando a gente pensa como estimular, né, como fazer de fato que a mulher faça engenharia, ah, faça matemática, faça química, faça física, faça computação. Não é simples você chegar para uma menina de 17 anos, quando ela está em torno do período de escolher a sua carreira profissional, e você chegar e falar por que você não faz engenharia, por que você não faz matemática. Ela já desconstruiu, como eu vi as minhas colegas apresentando aí, o gostar da matemática e física. Então, diante disso, nós resolvemos trabalhar com as meninas desde o ensino fundamental, com 10, 11 anos de idade. Então, a gente pegou as meninas com 10, 11 anos até o final do ensino médio, com em torno de 17 a 18 anos, para permitir que ela conheça essas áreas do conhecimento. E com ações no chão da escola, na educação básica. Então, levando realmente para conhecer os projetos, o que é fazer química, o que é trabalhar com robótica, com kits de Lego, quebra-cabeça, mostrando que elas podem trabalhar esse cognitivo. Porque a gente sabe todo esse desestímulo, criando estereótipos de isso é para menino, isso é para menina, que a sociedade faz, que a própria família faz, que as mídias fazem. Então, o nosso objetivo é mostrar que também é para elas qualquer área do conhecimento. Como ela pode escolher as áreas de humanas, de saúde, não estamos colocando empecilho, mas ela tem que conhecer essas áreas do conhecimento e saber que ela dá conta. Né? Então, essa chamada ela é bem prática, bem feita dentro da escola, com as crianças, com as meninas. Levamos a universidade para dentro da escola, com atividades que mostrem lá na base como é feito, por exemplo, um experimento químico. Né? E a gente não segregou, a gente não separou os meninos, nós envolvemos a escola como um todo, porque o importante é a sensibilização desse espaço, envolvendo a gestão. E na chamada nós criamos um núcleo, que esse núcleo, porque a gente fala que é uma chamada viva, ela teve um prazo, né, do recurso para fazer a ação, mas ela continua, porque o núcleo continua na escola, porque nós envolvemos todo o corpo docente da educação básica, dessas áreas do conhecimento, para cuidar desse núcleo, para estimular e fazer ações, porque só assim que a gente, de fato, pode mudar esses percentuais de meninas. Porque não tem como você chegar para uma menina, como eu falei no início da minha fala, e falar, faça engenharia. Isso assim, a não ser que ela tenha uma família que é modelo, que os pais, a minha filha é engenheira, mas por quê? O pai e a mãe são engenheiros. Então, ela viveu esse mundo. Apesar que, quando era pequena, ela falava, eu odeio seu doutorado, porque você não faz mais nada, não sei estudar. Então, assim, hoje ela faz doutorado, porque ela viveu esse mundo acadêmico. Então, é diferente de uma menina que vai vir da educação básica, da periferia, da escola pública, que o espelho dela é uma mãe doméstica, é uma mãe babá, é um pai pedreiro. Então, nós temos, sim, que estimular essas políticas públicas de levar na educação básica. A minha bandeira é fazer a mudança na educação básica para essas meninas, para esse diferencial. E temos todo o apoio aqui do Ministério de Ciência e Tecnologia, né, onde nós somos vinculados enquanto fundação, né, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, apoio também do Ministério da Educação. Esperamos que novas políticas sejam incentivadas, novos recursos, para que, de fato, a gente consiga, daqui 10 anos, 5, 10, 15, ao longo, né, não é uma coisa que se mude rápido, mas já vê melhora. Se hoje nós temos apenas 14% de mulheres que se formam em áreas de STEM, né, sendo que no Brasil 62% de mulheres formam no ensino superior e apenas 14% dessa área de STEM, e isso não quer dizer que também elas vão seguir a carreira de STEM. Mas quando a gente faz esse tipo de ação, a gente espera que esse 14% passe para 16%, passe para 18%, passe para 20%. Estamos bastante empenhados, sim, em mudar essa realidade no Brasil, que não está muito diferente do que foi apresentado hoje. Muito obrigada. Eu corri um pouco para poder tentar falar o máximo possível da nossa realidade, mas temos todos esses dados, estamos à disposição para fornecer, para dialogar, para estarmos juntos nessa ação que é internacional, de fato, realmente, a sensibilização. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês, Cristina e Adriana, pela perspectiva do Brasil, do Ministério, do CNPq, nesse tema. Como había mencionado, también nos ha llegado algunas preguntas vinculadas a un tema que Gonzalo mencionó al principio de nuestro evento, que es el tema de la transformación digital y todo el apagón en portugués del talento digital disponible.
o el nuevo alfabeto digital de cómo trabajar, ¿no? Entonces, y los temas de transformación digital también impactan en temas de emprendimiento. Este es un tema prioritario dentro del banco, en particular en esta división, porque cuando miramos en retrospectiva, las mujeres fueron pioneras en las ciencias computacionales y al pasar las computadoras, al pasar de dejar de ser de los expertos, los cientistas en los laboratorios y ingresar las casas de las personas, en algún momento el hecho de que las computadoras se popularizaron e ingresaron a las casas pasaron a ser tratados como un juguete de niños, de hombres, y con mucha frecuencia la computadora se ubicaba justamente en la habitación del niño. Y eso de alguna manera ayudó a consolidar algo que no tenía nada que ver con niñas y fue alejando las disciplinas vinculadas a ciencias computacionales, como mencionaba Adriana recién. Entonces, en el mundo de emprendimiento, por ejemplo, startups fundadas exclusivamente por mujeres logran levantar menos de un 5% de los deals en venture capital. Un emprendedor, solo por ser hombre, tiene 86% de chances para obtención de estos fondos. Así como mencionaba el Mateo con los temas de las fases de la orquesta, se hizo un experimento con dos pitches iguales, el mismo texto, el mismo formato, y la única diferencia eran voces. O sea, 68% de los inversores basaron sus decisiones para invertir baseada únicamente por ser voces masculinas y no femeninas. Igual a eso, hay centenas de ejemplos. Y entonces, ahora para cerrar, me gustaría de preguntarles una rápida ronda de un minuto, no más de cada, y ya agradeciendo enormemente vuestra participación. Creo que fue un evento muy productivo, pero tenemos muchos desafíos, ¿no?, en la región. Y imagino que esto no es algo que se concluye, pero nosotros muy felices de poder acompañarnos en un desafío como ese, porque por sus múltiples efectos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos avanzar y trabajar sobre estos estereotipos, estos sesgos inconscientes, el techo de cristal, que no solamente afectan decisiones de inversión, como están dejando afuera mitad de la población? Como decía Mateo, no solamente es injusto, sino es ineficiente. Entonces, de vuestra experiencia, ¿qué hemos hecho bien? ¿Qué cosas ustedes creen que podemos avanzar en vuestros países y en términos regionales, ya que estamos aquí tratando desde la perspectiva de Mercosur? Por favor, podemos seguir con la orden, Fernando, luego Cintia, Jimena y mis colegas de Brasil. Y con eso cerramos. Les agradezco de antemano cerrar en un minuto máximo de cada uno. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muy interesante el encuentro. Creo que tenemos que trabajar sobre reunir información, crear categorías nuevas y poner en marcha acciones. Una categoría podría ser la de edad académica. Me preguntaban, lo tomamos como la antítesis de la edad biológica. Hay que construir esta categoría, lo tomamos hoy, por ejemplo, en referencia a cuántos años desde la graduación de grado y no como un límite de edad para presentarse una beca inicial. Lo tomamos en la definición de qué es un investigador activo. Y así hay que seguir considerando también como gastos elegibles tareas del cuidado. Bueno, hay un sinnúmero de acciones. En la última convocatoria de proyectos de investigación científica tuvimos el 56% de proyectos dirigidos por mujeres. No estamos mal, pero tenemos que consolidar este rumbo. Y quiero decir que la agencia no lo está haciendo solo todo este trabajo. Hay un programa impulsado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, un programa con eje en la perspectiva de género, y tenemos un ministerio que también impulsa esta visión. Así que en conjunto y de manera muy transversal, con datos, con conceptos y con acciones, creo que vamos a poder revertir el escenario. Cintia, por favor. Sí, muchas gracias. Realmente para nosotros es muy importante poder compartir este espacio, conocer las prácticas que están desarrollando en la región y sobre todo tener de primera mano estos números y comprender algunos conceptos que hoy nos están compartiendo. Bueno, para Paraguay
me permito decir que es importante empezar a diagnosticar, empezar a tener mayor calidad en cuanto al dato y entender lo que está ocurriendo en el sistema, empezar a identificar los sesgos, cuál de ellos están un poco más insertos hoy en cada uno de nuestros instrumentos, en cada uno de nuestros programas, y luego robustecer las políticas, ¿verdad? Empezar a hacer este trabajo conjunto ya con los otros entes encargados, que sería para nuestro caso el Ministerio de la Mujer, y poder traer las políticas ya en el sistema de ciencia y tecnología y plasmarlo en los nuevos programas que están por arrancar y que seguimos trabajando. Para nosotros ese es el principal desafío hoy, diagnosticar, conocer y buscar acciones para empezar a mover los números y sobre todo a tener resultados. Muchas gracias, Cintia. Ximena, por favor. Bueno, me voy a repetir, pero la verdad que muy interesante todo. Creo que hay varias ideas que me llevo para tratar de replicar. Si tengo que resaltar algo de lo que ha sido la experiencia uruguaya, es la mesa institucional, donde 20 instituciones, donde tenemos desde el liceo hasta la universidad, donde tenemos a la Cámara Uruguaya de Tecnología en Información, el Ministerio de Industria, bueno, diversos. Entonces, esa articulación creo que estaría buenísimo poder replicarla en lo que es los países del Mercosur, los que estamos acá y otros países. Y bueno, en su momento ya lo hicimos, bueno, vi que Guillermina Donofrio de Argentina hacía preguntas, con ella también intercambiamos, y creo que hay formas de no todos reinventar la rueda en nuestros rincones, porque muchas cosas se repiten, y trabajar en conjunto en los países para ver cómo hacemos más políticas y políticas más eficientes para mejorar, achicar las brechas, para tener, bueno, más mujeres en la ciencia, pero también, como mencionaba Mateo, mejor ciencia para las mujeres, que también en la ciencia se exija y se empieza a ver que es necesario segmentar en los análisis clínicos, por ejemplo, entre hombres y mujeres. Hay muchos caminos por recorrer y creo que la colaboración es clave para seguir adelante. Gracias. Gracias, Ximena. Cristiane y Adriana, por favor, un minutito. Okay. O Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações aqui no Brasil, ele precisa continuar trabalhando e valorizando junto com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O ministro Marcos Pontes, ele criou uma secretaria, teve a iniciativa de criar uma secretaria onde colocou uma mulher para demonstrar que nós somos capazes. Aqui no Brasil, a gente precisa ter o orgulho de que nós podemos, e nós temos desenvolvido muito isso. E no CNPq a gente tem várias iniciativas com mulheres da ciência. Eu queria falar assim, dentro do nosso programa Mulheres e Ciência, que eu espero que a gente possa dar continuidade, ampliar, fortalecer essas ações e citar uma última ação bem recente que nós fizemos, que foi a inclusão na nossa plataforma Lattes, do currículo Lattes, que onde todos os cientistas, né, colocam seus dados, a da licença maternidade. Por que nós incluímos? Nós incluímos porque dá visibilidade aos comitês assessores que julgam as propostas de saber que naquele período a mulher teve uma queda na produção científica porque ela estava em licença maternidade. Então, qual que é o nosso objetivo? Sensibilizar os membros dos comitês assessores que fazem o julgamento dessas propostas, desse período da maternidade, e também nos permitir levantar indicadores de avaliação dos impactos da produção dos pais, né, enquanto a maternidade. Então, assim, e entre outras coisas, então acho que isso foi uma conquista bem recente, bem importante para as mulheres, como nós tivemos também da prorrogação das bolsas de parto e adoção, que a gente prorroga de 4 meses a 1 ano. Então, assim, são várias conquistas, e como eu disse no início, esperar ampliar, de fato, o nosso programa Mulher e Ciência, com várias ações. Muito obrigada. Obrigada a você, Cristiane e Adriana. Antes de encerrar, gostaria de mencionar que este video va a estar muy prontamente disponible en el sitio del banco. Luego lo haremos llegar a ustedes, porque creo que como se abordó durante nuestro evento, es un desafío que no está resuelto. Vamos a seguir trabajando. Entonces, antes
quería mucho agradecerles mucho a los cuatro representantes de nuestros países del Mercosur por vuestros insights, por pensar en esos temas, nos presentar algunas opciones de políticas públicas y también para nos ayudar a pensar otros caminos que tal vez no estamos incorporando. Muchísimas gracias de verdad en nombre del banco y en nombre de las embajadas del Mercosur acá en Estados Unidos. Y también antes de cerrar, no puedo salirme sin agradecer enormemente el gran apoyo que tuvimos de nuestra querida Luz, de la Embajada Argentina, de Cayo, de la Embajada de Brasil, María Fernanda García, Embajada de Uruguay, y Claudia Escobar, de la Embajada de Paraguay, por todo el apoyo, por toda la concepción y por nos ayudar a tener un plan de trabajo por seguir con estos cuatro países. Pero definitivamente este es un tema que nos interesa como banco y creo que es global, pero nosotros queremos mucho seguir apoyando a los países de América Latina y Caribe en este reto que no es solamente socialmente no aceptable, sino injusto económicamente, ineficiente económicamente. Muchísimas gracias, sigan cuidándose y espero ver a todos ustedes pronto con nuevos avances en nuestras políticas. Un gran abrazo a todos y cuídense. Chao.